No te ves muy bien. No te ves muy bien. ¿Tú necesitas algo, amigo? Tengo cosas muy buenas en existencia. Sin duda no querrás quedarte sin combustible allá en la mierda. Si necesitas algo más, ven a verme. Voy a estirar las piernas un rato. Nos vemos. Adiós, Benny. ¿Necesitas algo? No. ¿Cómo te va, Guzmán? Ay, mierda, bien. Supongo que no hemos ido a cazar en mucho tiempo. Veré si puedo conseguir algo de carne mientras esté fuera. ¿Tú recuerdas lo que estás haciendo? Sí, lo creas o no, Cope te dio algunos consejos. Cope, mierda, no puedo creer. Gracias, Frank. Nos vemos, Guzmán. No está bien, ahora solo nos crea algo de carne. Venado, oso... Esto es Radio Libre Oregón. La verdad les dará la libertad. Yo crecí en estos bosques. Mi abuelo me enseñó todo sobre cazar. Es curioso cómo eso funciona en un mundo que él nunca soñó. Construí mi primera casa del árbol para cazar ciervos. Está más alto que mi presa, te ayuda a cuidar y te mantiene sano. Desde ese entonces, derribé al primero desde la cima.
estuvo cerca. Oiga, sargento, quisiera hacer una parada no programada en nuestro regreso. Hay un par de trampas de muestra que quiero analizar. Doc, ¿cuánto falta para que... La zona no está asegurada, algo se movió. Soy yo, te lo he dicho cientos de veces. Lo siento, teniente Bryan, ¿cuánto tiempo estaremos aquí? ¡Estamos autorizados a disparar en el acto! Espera. Podemos ser amigos, ¿verdad? Míralo de esta manera, hijo de puta miserable. Al menos los freakers no te hicieron pedazos. Si hubieras vivido 2 semanas más, te hubieras convertido en uno de ellos. Uh-oh. ¿Qué quieres? ¡Atrás!
Solo quiero hablar. El protocolo Nero 2-7 dice claramente que en operaciones de zonas de cuarentena, que si encuentro algún civil, ¡civiles! Te queda prohibido establecer contacto. ¿Ah, sí? Esto se ve para mí como hacer contacto. Sí. Sí, lo hizo. ¿Estás vivo? Sí. Soy yo. ¿Cómo? ¿Cómo estás vivo, ¿qué? Ryan? No entiendo. Ok. Tú estabas ahí, esa noche, en Fairwell. En la noche, en el campamento. El protocolo Nero 2-7 todos estaban muertos. Los habían matado. Les arrancaron cada maldita parte. Ok, escucha. Vamos a hacer esto por las buenas o por las malas. Por las buenas. Tendremos una charla, me darás la información que necesito y volverás a trabajar con tu mierda de freakers o con lo que sea que estés haciendo aquí. Por las malas, voy a abrir ese traje espacial y veremos lo que tus amigos dirán cuando respires este aire contaminado. ¿Qué ves elegir, O'Brien? ¿Sí? Ok. ¿Ok? ¿Recuerdas el tejado de la antigua cervecería? Dejé en tu helicóptero a una mujer herida. ¿Sí? Recuerdo una herida de arma blanca. Ella estaba malherida. Fui al campamento de refugiados al que dijiste que la llevarían. Todos estaban muertos. Preguntaré de nuevo. ¿Cómo sobreviviste? No estuvimos ahí. Nos desviaron al sur a otro campamento. Como mencionaste, el campamento en Belknap estaba rebasado. Y nos llevaron al sur, a uno cerca de Silver Lake. ¿Hubo sobrevivientes? ¿Te refieres ahora? No lo sé, yo me transfirieron a investigación. Ella sobrevivió. Espera. Yo puedo averiguar, puedo revisar. Tú tienes una de nuestras radios. Si es como tú, no te prometo nada, pero revisaré. Ay, yo voy a ir contigo, camina. No pares, por favor, no tienes que. Oye, no los conoces, te van a disparar. No, si disparo primero. Ok, mira, si me vas a matar, hazlo, ¿ok? Hice mi trabajo. Esa mujer, tu esposa, le di oxígeno, le puse una intravenosa. La mantuve con vida, me metí en muchos problemas, por eso tenía septicemia, no iba a sobrevivir. La llevé a la unidad médica, salvé su puta vida. ¡O'Brien! ¡Repórtate! Tengo que irme. Por favor, sal de aquí, ¿ok? No los conoces. No sabes de lo que son capaces. Si no escucho de ti, no me importa el tiempo que me tome. Te voy a encontrar y voy a hacerte algo peor que arrancar una antena. Siento mucho lo de tu esposa. Pero no eres el único que perdió a alguien esa noche. Él dijo que le salvó la vida. ¿Ella puede? ¿Ella? No. Pero Ryan está vivo. Si él lo está, entonces tal vez. Dick, ¿estás ahí? Busman, hace unos días te pregunté si recordabas al idiota de Nero, O'Brien. Sí, Dick. Todo es, no sé, algo confuso. Sí, bien. Descansa un poco, Guzmán. Yo después te hablo de esto. ¿Cuándo nos iremos de aquí, Dick? Pronto, Bucer. Muy pronto. Mira, en cuanto tu brazo sane, nos largaremos de aquí. Sí, Dick. Bien.